El Consejo para la Transparencia cumple 15 años de vida y lo conmemorará con la conferencia internacional denominada Transparencia e Integridad en la Gestión Pública, que se realizará este viernes 26 de abril. Entre los invitados estelares estará Manuel Villoria, académico de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y experto con más de 20 años en casos de corrupción en Europa, y quien nos acompaña a esta hora aquí en Las Noticias. ¿Cómo estás, Manuel? Muchas gracias por acompañarnos. A partir preguntándote, ¿cómo evalúan ustedes desde fuera su visión de expertos, aparte de este índice de percepción de la corrupción? ¿Cuál es la evaluación de los expertos de Chile en materia de corrupción? Bueno, muchas gracias por la invitación, un verdadero placer. Para empezar, los índices de corrupción son siempre discutibles porque se basan en percepciones, ¿no? Claro. Y qué es lo que la gente percibe detrás de la corrupción, pues no es sencillo de saber, ¿no? Pero la verdad es que Chile es un, junto con Uruguay, son los dos países que en Latinoamérica tienen menor corrupción. Y además de eso, por ejemplo, Chile está incluso en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional mejor que España. Tiene menos corrupción que España, según los expertos. En suma, que la situación en Chile, aunque ha empeorado un poco últimamente, es comparativamente bastante buena. Y yo creo que Chile ha hecho esfuerzos muy interesantes para controlar la corrupción. Y uno de ellos es el Consejo de Transparencia, uno de los instrumentos clave. ¿Qué tan clave justamente es el rol de entidades como el Consejo de la Transparencia para mantener estos índices, que tú ya lo señalabas, se mantienen en un buen nivel, pero así todo han disminuido? Y nosotros también, la opinión pública, ha conocido distintos casos el último tiempo también relacionados con la corrupción. Sí, no, el Consejo de Transparencia ha sido un ejemplo históricamente, ¿no? Y en todo el mundo, en España se le ha seguido. Nosotros fuimos por detrás de ustedes y la verdad los datos del Consejo son impresionantes. Además, comparativamente con otros países, el número de demandas de acceso que suma más de 1.800.000 es impresionante, que además de eso tenga cerca de 80.000, casi 90.000 recursos cuando la gente no está de acuerdo con la resolución, indican que la gente confía y que hay un marco de transparencia muy potente en el país, ¿no? Y yo creo que eso explica también, es uno de los elementos que explica que Chile no haya caído en niveles muy superiores de corrupción. Es una barrera contra la corrupción, no es la única, tiene que haber más. Obviamente, también el papel de la fiscalía, el papel de la policía, de los jueces es muy importante, pero el Consejo de Transparencia es uno de esos instrumentos que todo el mundo consideramos un ejemplo. Manuel, en relación justamente a la conferencia que podrás brindar este viernes, ¿cuáles son los ajustes más urgentes que crees para mejorar los índices de transparencia finalmente en los gobiernos locales? Bueno, los gobiernos locales son muchas veces el eslabón más débil, ¿no?, en la lucha contra la corrupción, puesto que tienen menos fortaleza institucional, ¿no? Entonces, la clave fundamental es que tengan apoyo estatal para construir sistemas resilientes de lucha contra la corrupción. También es muy importante evitar que grupos de delincuentes controlen áreas territoriales, porque cuando los grupos de delincuentes controlan áreas territoriales, controlan gobiernos locales, y eso es muy peligroso. Luego es muy difícil cambiar esto. Con lo cual, yo diría que ahora mismo en el ámbito local es fundamental reforzar la democracia, pero al mismo tiempo que los propios partidos políticos tengan la capacidad para controlar sus casos de corrupción, que seleccionen a las personas idóneas, que seleccionen a gente honesta. Yo creo que eso es fundamental y desde luego que también se refuercen sus instituciones, por ejemplo, con formación, con desarrollo, con selección de personal meritocrática. Yo creo que esos son elementos clave. Claro. Manuel, justamente estabas comentando en esta respuesta del tema de los delincuentes a cargo de grupos territoriales, etcétera. ¿Eso podría ser algunos de estos puntos de inflexión que hacen que permee la corrupción de manera institucional? Sí,
suele haber una conexión fuerte entre desarrollo del crimen organizado y corrupción. Si no se para a tiempo, el crimen organizado va controlando territorio. Cuando controla territorio, empieza a controlar gobiernos locales. Y así se ha visto en muchos países, ¿no? Y luego gobiernos regionales, etcétera, ¿no? El caso mexicano es muy claro, ¿no? Entonces, o paras a tiempo, o si no, las posibilidades de que haya corrupción y crimen organizado, las dos cosas juntas, está ahí. Y entonces, claro, es cuando los países entran en situaciones de verdadero riesgo, ¿no? Cuando ya no puedes controlar lo que llamaba Max Weber el monopolio de la violencia legítima. El Estado es el único que tiene el derecho de controlar la acción judicial y la acción de las fuerzas represivas, ¿no? Entonces, cuando eso se pierde, perdemos la razón de ser del Estado, que para empezar es garantizarnos la seguridad. Claro. Manuel, ¿y hay otros puntos que veas muy importantes para avanzar o por lo menos subir, por ejemplo, en el índice de percepción de corrupción? Probablemente también es un índice que es difícil de revertir una vez que empieza a ir a la baja, ¿no? Sí, no. Yo creo que para avanzar en estos índices, sobre todo en los que hacen los expertos, porque los que hacen los ciudadanos, cuando le preguntamos a la gente ahí es diferente, pero los índices basados en expertos se centran mucho en que el país tenga resiliencia contra la corrupción, buenas instituciones. El Consejo de Transparencia es un ejemplo, pero puede que necesitemos una agencia anticorrupción más fuerte, reforzar la fiscalía. Probablemente es fundamental garantizar la independencia del Poder Judicial, tener una policía muy especializada. Todos esos son elementos importantes para que el país avance. Luego, en la percepción de la ciudadanía ya la cosa es diferente, porque muchas veces la gente responde también en función de su enfado con el funcionamiento general de las políticas públicas, no tanto con la corrupción. Claro, pero ¿cuál es la relación o la relevancia de, por ejemplo, los castigos frente a los casos de corrupción? Hemos sido testigos acá en el país no solo de casos de delincuencia, sino también casos de corrupción pura y dura que no han sido castigados con la energía que la ciudadanía espera. Eso también influye, obviamente, en esta percepción de la corrupción que se enquista y que finalmente no paga lo que debiera por estos casos. Sin duda, ese es un elemento fundamental. Cuando se desarrolla una sensación de que hay impunidad, sobre todo en los casos de alta corrupción, obviamente luego los países sufren, los índices bajan y tienen mala imagen, lógicamente. Entonces, siempre es esencial que cuando haya un caso de alta corrupción, los resultados sean una sentencia judicial rápida y dura. Y cuando eso no se da, hay problemas. En España, por ejemplo, las sentencias son duras, pero duran muchísimo tiempo los procesos. Son procesos largos. Claro, procesos de 6-7 años. Eso hace que al final la gente no sepa si han ido a la cárcel, si no han ido y dónde están los malos, por decirlo así. Claro. Manuel, ante este contacto no podemos desaprovechar la oportunidad de consultarte como experto también de lo que se está viviendo en España, justamente con este aviso de una posible dimisión de Pedro Sánchez a partir de este caso en que estaría involucrada su señora. ¿Qué opinión te merece este caso al respecto? Bueno, yo creo que no hay ningún caso real detrás de la denuncia contra la señora de Sánchez. Simplemente hay una manipulación bastante fuerte, creo yo, por los datos que tengo, ¿no? Yeah. Es decir, la mujer de la esposa del presidente del gobierno no ha actuado de forma delictiva en ningún caso. Tampoco creo que haya habido conflicto de intereses. Puede que haya tenido algún pequeño error en cuanto a que ha firmado alguna carta que no debería. Pero esencialmente yo creo que lo que hay detrás es un proceso político con manipulación por parte de sectores muy extremistas. Y bueno, la decisión de Sánchez nos ha dejado a todos perplejos. Claro, porque finalmente si no están los antecedentes para lo que tú mismo dices, catalogar esto como un caso de corrupción, sorprende también la reacción o las palabras de Pedro Sánchez, que podría llegar a renunciar.
De alguna forma, uno pensaría que eso le da la razón a otorgarle la categoría de caso de corrupción. Exacto, sí. Yo creo que es probablemente no se ha interpretado bien, y sobre todo, claro, en Chile, al no conocer toda la dinámica interna del país y lo que se está viviendo, pues puede parecer esto. En España yo creo que lo que sí se ha entendido es que el presidente se ha enfadado mucho y entiende que los niveles de polarización y de conflicto político están llegando demasiado lejos y que hay que pararlo. Y él ha venido a decir, bueno, yo voy a plantearme si debo seguir o no ante esta situación en la que este extremismo, esta polarización puede ser tan fuerte, ¿no? Que afecta a mi familia y que no nos deja vivir. Esa es la, un tema más político netamente que un caso de tomo y lomo de corrupción, se podría decir. Claro, no. Si ustedes analizan, es que por más que uno intenta reflexionar qué ha podido haber ahí, yo he tenido entrevistas y he analizado el caso, yo no veo ningún caso de corrupción ahí, sinceramente, ¿no? Lo que hay es un caso mediáticamente bien construido que ha generado la posibilidad de que un juez abra unas diligencias, pero ni la fiscalía siquiera ha intervenido, ni ha denunciado, ni ha abierto el caso. En fin, yo creo que por ahora lo mejor es esperar un tiempo a ver qué es lo que hace el presidente, y sobre todo también veremos cómo probablemente este caso se difumina, porque realmente detrás yo creo que no hay nada, ¿no? Otra cosa es la imagen esta que se genera con la dimisión, que probablemente, con toda razón usted dice, pues algo habrá cuando se plantea dimitir, pero yo creo que se plantea dimitir para dejar claro que no podemos seguir por este camino de polarización, de tensión política en un país que no había llegado a estos niveles nunca. Un camino de polarización que incluso en el PNUD han comentado que pasa a nivel global hoy en día. Manuel Villoria, bien digo, muchísimas gracias por este contacto y lo esperamos también el día viernes para esta conmemoración del Consejo de la Transparencia. Muchísimas gracias, un placer. Buenas tardes, igualmente.